See movies on Sunday in the morning. Okay. What movies do you like? For example, I'm going to see the Avengers on Sunday. Okay. Is the action? Yes. Okay. I going to see a movie of the the action so the Christmas I like. Oh, for example? For example, Tree of Christmas. Oh, okay. Yes. In the Grinch? No. Is no, no much como two. Como dos veces, ¿cómo se dice? Veces, two times. Two times. Is más, more family. Yes. Oh, yes. For example, you are going to see the Grinch on Sunday with your family. Yes. Usually in the weekend, in the night, I going to see movies or play one. Okay. And are you going to sleep early on Sunday? Yes. Yes. At 8 p.m. or 9 p.m. Okay. Sería irás a trabajar el día de mañana. Are you going to work tomorrow? Yes, in the morning. Okay. And you? Yes, I do. Okay. Are you? Let's see. No recuerdo los otros que vimos en las dos clases anteriores. Creo que los tenemos cubiertos. Can you going to at 7 a.m. 7 a.m. Oh my god. For example, at 7 a.m. or at 6 a.m. Okay. Mm-hmm. Okay. You eat pupusas. Yes. More oh, left. Yes. Ya me aburrieron todos los días. you smile, say me, it's true. You eat pupusas, always.
Está bueno. Ya no, ya vamos a salir. Trini, how many students do you have in charge? Me. Perdón. ¿Cómo fue? How many students do you have in charge? How many students? ¿Cuánto? How many students do you have in charge? A cargo. I have 19. Chiquito va. Sí. A mi cargo 19. Sí. Aunque en los otros grados hay más, porque también I teach science in, ¿cómo se dice? Cuarto. In other grades. ¿Cuál quería decir? Hola, buenas noches. ¿Cuál quería decir? Buenas. No, in fourth grade. In fourth grade. In five. The fifth. In fifth. In the fifth grade. Fifth grade. Oh yes, they are not teenagers, but they are pre-teenagers, right? Están chiquititos todavía. Cuarto y quinto. Yes. Some of them. Sí, los de sexto sí están más grandecitos. Yeah. Ese es mi grado a cargo. Oh, so you got one grade that you are in charge of it. Okay, yes. It's crazy when you are a teacher and you have to be in charge of one grade. I used to didn't like it at all because they always give me like the eighth or the ninth grade, just only teenagers. And they will always send it to me to teach in the high school for the guys from the high school, and I didn't like that. I prefer the little kids in the school. Yeah, I prefer the little kids. Yes, but yeah, it's good. Wow. So you teach what subjects do you teach? Science. It's science. Social studies too. Sí. Okay. Yes. Okay. Quiero ver. But you don't teach math. Mathematics? No. No. Hay otra. There is another teacher. Okay. Yes. My coworker. Sin embargo, matemáticas me fuerte. O sea, no me cuesta mucho. Oh, really? And you are teaching at science? Well, but science has a little bit of mathematics, right? La ciencia tiene un poquito de matemáticas también, which is difficult. You know, I was not good in math. I was not a good student in math. Soy artística también. Ay, qué bonito. Eso sí me gusta. I like it. Estamos haciendo paisajes, pinturas contemporáneas. Oh, really? Por cierto, mañana me toca. That's wonderful. No, I love handicraft. A mí me gustan las cosas manuales, right? And everything that has to do with painting colors, even though I have a coloring book, you might imagine me with a coloring book. Yo con un libro de colorear, but yes, I am. I have it. Yeah, but it's true. Hay unos que hacen unas creaciones que, pero ni yo. The little kids always are really creative. Los niños chiquititos tienen una creatividad, o más que todo en esos grados. Wow. And they can draw. Algunos pueden hasta dibujar. I can't draw. Yes. I like it. Yes, they can draw. All right. And you, Oscar, what do you do? ¿Usted qué hace? I work in the technical support.
Oh, wow. Really? Yeah. What do you support? Do you support like computers? Like computers. Computers. Okay. Computers. That's wonderful. So you can work with Windows, Linux, and everything like that. So you're an expert on computer. Wow. Yeah. Oh, that's wonderful. That's really good. Yeah. Wow, I didn't know that. You are good on math. Usted es bueno en matemáticas. So. All right. What is necessary? Lo que es necesario. Igual. So. And you, what do you do, Juan José? What do you do? Perdón, teacher. What do you do? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué se dedica? Ah, okay. I work in clinic veterinary. Oh, really? So you are a veterinarian? Wow. Yes. You're a vet. A veterinarian. Mm-hmm. Oh, wow. Mm-hmm. So I'm going to take my cat with you. Le voy a llevar a mi gato. Perfect. Yes. I'm going to take French with you, right? His name is French. I don't know where he's here at the moment. Ahorita no me pregunten dónde está. Because I think he's looking for a girl, right? Creo que anda buscando una chica. Los gatos se escapan a cada rato. Yes, they do. They do. And they come back. That's true. All right. So a la semana regreso. Three months later. 3 meses después, if it's possible. Yeah, they do. All right. Okay. So thank you very much for being having a conversation with me. Really good job. So we are going to go back to the main meeting, and I'm going to give you just a little bit of feedback what I was listening on. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay, we are going to wait for the rest of us to join to the main room. Vamos a esperar a los demás compañeros para que se nos puedan unir, ¿verdad? A los que todavía están en los breakout rooms. Let's see. Siempre se me olvida acá. Voy a llamar acá por última vez. Bueno. José Daniel, you were here with us. José Daniel, no, ¿verdad? Hoy no estuvo con nosotros. Mr. Daniel. Ok. Y por último, Oscar Enrique. No, ¿verdad? Ok. So eran las personas que no tenía, ¿verdad? O que no me respondieron la primera vez ni la segunda. Los demás, don't worry, you got the attendance. No se preocupen, los demás para tienen su asistencia. Si ustedes me responden una vez, pues eso para mí es más que suficiente. So let's see, veamos. ¿Cuál es el feedback que tengo para ustedes? Me agrada mucho su trabajo, lo hacen muy bien. De todos los rooms que estuve escuchando, pues siempre estoy muy satisfecha, ¿verdad? En este caso, cuando ustedes les hagan una pregunta, ¿verdad? Por el momento. Siempre recuerden contestar largo, ¿verdad? Si pues le dicen, are you going to work tomorrow, por ejemplo, entonces usted tiene que contestar, yes, I am going to work tomorrow. ¿Por qué les pido esto o por qué les solicito esta situación? Porque es necesario acostumbrarse a dar las respuestas largas, ¿verdad? Ya con un poco más de tiempo, cuando vaya pasando el tiempo y su manejo del lenguaje sea muchísimo mejor, sí pueden dar las respuestas cortas un poco más natural. Por el momento es para que ustedes se vayan acostumbrando y recordando la estructura, ¿verdad? En el caso de las preguntas, recordemos que las preguntas, tanto las preguntas como las respuestas, como lo hemos estado viendo, tienen una estructura. Si yo, por ejemplo, le quiero preguntar a alguien, ¿tú comes pupusas todos los días? Entonces, mi pregunta va a ser en presente simple. Recordemos que el presente simple es algo que nosotros utilizamos para tener hábitos o rutinas. Entonces yo le voy a decir a la persona, do you eat pupusas every day? Por ejemplo, do you eat pupusas every day? Entonces recordemos siempre que en una pregunta de sí o no, siempre va a ir primero el auxiliar, luego el sujeto
posteriormente el verbo y por último el complemento. Entonces, si usted, ¿verdad?, recuerda las estructuras, usted va a producir el lenguaje de manera adecuada, ¿verdad? De allí solamente unos pequeños errores en pronunciation, pero esos errores de pronunciación es algo que se va corrigiendo con el tiempo, ¿verdad? Alguien le escuchaba la palabra emocionado, que es excited, ¿verdad? No me lo estaban pronunciando bien, pero la palabra es excited, ¿verdad? Excited, emocionado. Entonces, otra palabra que escuchaba que era dos veces, ¿verdad? Dos veces o dos veces por semana, por día, es twice, ¿verdad? Twice. Se escribe T-W-I-C-E. ¿Verdad? Se escribe T-W-I latina C-E. Entonces se pronuncia twice, twice, ¿verdad? Hay otra diferencia bastante grande entre el verbo see y el verbo watch. Los dos significan lo mismo, que es ver, más no los dos se utilizan para lo mismo, ¿verdad? Si usted va a ver películas, se va a sentar en su sofá a ver la televisión, noticias, etcétera, etcétera, o va a ir a un cine, ¿verdad?, con una película con un compañero, entonces usted tiene que decir watch, ¿verdad? Ese va a ser el verbo que se va a utilizar. Si va a ser concerniente a ver algo, en este caso como las noticias o la televisión, es el verbo watch, ¿verdad? El verbo see también es ver, pero no se utiliza de la misma manera. Tiene otro uso bastante diferente. Entonces, si vamos a hablar acerca de televisión, cine, etcétera, etcétera, de esa situación, usted me tiene que utilizar watch, ¿verdad? Va a ser watch. Así que aparte de eso, pues, como siempre les digo, muy complacida. Ustedes siempre toman, pues, el tiempo para lo que es y me alegra mucho. Pues he estado paseándome en todos los breakout rooms. Quisiera quedarme con ustedes, ¿verdad? Mucho, mucho tiempo conversando, escuchándolos, pero siempre, ¿verdad?, tengo que escucharlos a todos. Pero aparte de eso, muy, muy complacida. Ustedes lo hacen muy bien. Así que no se den por vencidos. Hay que seguir avanzando, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario con el ejercicio. Antes de que digamos, país. Preguntas, dudas. Si no hay del ejercicio, ¿verdad?, de cualquier otra cosa que ustedes tengan. No, teacher. Muy bien. Entonces, pues, por esta noche, ¿verdad?, ya nosotros nos tenemos que retirar. Bueno, no nosotros, ¿verdad?, pero la mayoría de nosotros nos vamos a retirar. No sé, le quería hacer la petición, Johnny, can you stay to this night? Because Gustavo is not here, right? Okay, teacher. Yes, Gustavo, I don't know what happened. So, can you stay this night? ¿Se puede quedar usted? Yes, teacher. Thank you. So, if there is not any other question, we will see us tomorrow. Tomorrow we are going to be practicing all of the topics that we've been studying. Mañana vamos a practicar todos los tópicos que hemos estado estudiando, ¿verdad? If you have questions, ask the questions right tomorrow or during the afternoon, place that in the WhatsApp group. También lo pueden hacer. Durante la tarde o la mañana pongan sus preguntas en el WhatsApp group y mañana vamos a ver pues como un repaso de todo lo que hemos estado viendo durante estas últimas 4 sesiones. Que pasen buenas noches, descansen. Nos vemos mañana if the Almighty let us. So rest and relax. Okay? Bye bye. Good night. Bye bye. Thank you, teacher. Night. Have a good night. Take care, rest and relax. Good bye. Night, everybody. Bye. Bye. Okay. Let's see, right? So let's wait. All right. Vamos a comenzar entonces nosotros, Shani.
Gracias por quedarse, de verdad. Muchas gracias. Pues, Gustavo, saber qué le pasó a Gustavo. No se pudo quedar. So, let's see, Jenny. Any question regarding to the topics or something that hasn't been clear or any comment that you might have regarding to the class? I'm here to listen it. For example, in be going to. Tell me. For example, I should say tomorrow ever or the next week when I say I'm going to Santa Ana, for example, I should say tomorrow, the next week. Well, if you want to specify the time, yes, you can use a time marker. But if you just want to say that you are going to go to any other place, you can just simply say, like the example that you gave me, I'm going to Santa Ana, for example. I am going to Santa Ana. I am going to go to Santa Ana, right? I am going to go to Santa Ana. So that one, you don't have to add a time marker unless that you would like to clarify the specific time, right? So if you want to clarify the specific time, you might go ahead and add the time marker. But if you just want to say that you have the plan, but you don't want to specify that, you can just go ahead and say, I am going to go to Santa Ana. Okay. I have question with how much and how many, because I'm confused with this, because por ejemplo, a veces decimos de azúcar, decimos how much, pero depende de lo que, si son, depende cómo haga la pregunta, podría usar how many. Correcto. Eso es correcto. Si usted tuviera, ¿verdad? En este caso, déjeme abrir un documento de Word o el que ya tenemos. Permítame. Y así le comparto por acá. ¿A dónde está? Veamos. Y aquí tenemos, ¿verdad? Este el documento de Word. En el how much y el how many, sí, como usted me dice, ¿verdad? How much, ya sabemos que es el no contable, y el how many, pues que es para los contables, ¿verdad? Si, digamos, yo le quisiera preguntar a usted cuánta azúcar necesitamos, ¿verdad? How much sugar do we need, por ejemplo. ¿Cuánta azúcar necesitamos, verdad? Uh-huh. Acá, claramente, pues no tenemos una unidad de medida más que solo el nombre del azúcar. Pero, si en dado caso mi respuesta, ¿verdad? Podría ser, we need 5 pounds, right? Acá sí ya le estoy dando la unidad de medida, 5 libras, right? Y si yo quisiera utilizar el how many, ahí sí, yo tendría que darle la unidad de medida. How many pounds of sugar do we need, por ejemplo. ¿Verdad? How many pounds of sugar do we need? So aquí sí, porque yo le estoy preguntando a usted cuántas libras de azúcar necesitamos. Acá sí, porque ya tengo las libras. Pero si por el contrario solo quiero saber cuánta azúcar se necesita y usted solamente ya en la respuesta sí le puede decir cuánta, ¿verdad? Pero acá en el how many es solamente cuando el nombre está solito, ¿verdad? Pero si ya usted tiene una unidad de medida, pues ya sería, perdón, el how much es cuando el nombre está solito y cuando usted ya tiene una unidad de medida, sería el how many. Y ahí donde yo puedo contestar
we need 5. Yes, we need 5 pounds. Usted puede decir, we need 5 pounds, ¿verdad? Necesitamos 5 libras, ¿verdad? We need 5 pounds. Sería la misma respuesta. Sí, sería la misma respuesta al final. Solamente que acá, ¿verdad? Yo le digo, how much sugar do we need, right? Yo solo quiero saber que de azúcar, ¿cuánto querés, verdad? 5 libras. Pero si en dado caso, ¿verdad? Acá por cuestiones del ejemplo, ¿verdad? En la vida real, si yo le pregunto a alguien cuántas libras de azúcar necesita, probablemente me va a decir que más de 5, ¿verdad? Entonces, depende. Acá yo le digo, dígame. Podría ser how many spoons of sugar. También, si fuera en este caso un restaurante, ¿verdad? O un café el que usted está tomando y la persona ya le va a poner lo que es la azúcar, ¿verdad? How many spoons of sugar do you want? ¿Verdad? Acá sería do you want. Do you want? No podría decir need. La verdad es que estaría fuera de contexto si usted le dice do you need, porque acá sería how many bags, ¿verdad? Bags, como bolsas, ¿verdad? Las bolsitas que le dan a uno. Sugar, do you need? Allí sí, ¿verdad? Yeah. Pero si yo soy la que le está poniendo el azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Soy yo la que tiene el pote del azúcar y con la cuchara y yo se lo voy a endulzar, sí le tendría que decir do you want. Ahí donde quizás tengo ahí es, a veces me confundo entre need, want y like. Y like. Ajá. Es que depende de lo que a usted le quieran preguntar, ¿verdad? En el caso del need es necesitar algo. Véalo así como cuando a uno le dan la bolsita de la salsita del pollo, por decirlo así, ¿verdad? De la salsita del pollo. Son, ¿qué? 20 personas y a usted solo le dan 5 bolsitas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, probablemente la cajera le va a decir cuántas bolsitas de salsa necesita. Pues necesito por lo menos una para cada uno, ¿verdad? Entonces necesito 20. Entonces, you will say, I'll need 20, por ejemplo. Entonces, ahí es de necesitar algo. Si a usted le pregunta el like, ya es para un gusto. Un gusto personal, ya sea de ropa, zapatos, cualquier objeto, incluso de comida. Esos son para gustos, ¿verdad? Algo que usted gusta de eso, que le agrada. En el caso del want, es querer o desear. Es lo mismo. Si en el dado caso, ¿verdad? Yo soy la que le está ofreciendo algo y es mi persona la que se lo va a preparar, ahí sí yo utilizo el want. Como usted, ¿verdad? Por ejemplo, le ofrece una taza de café a uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces le dice, ¿cuántas cucharadas querés de azúcar? Usted se lo va a endulzar y el niño le dice, o la muchacha le dice, quiero 3, quiero 4, ¿verdad? Entonces es ahí el que tú quieras, ¿verdad? Tu deseo, ¿verdad? Tu deseo con respecto a algo. Entonces, este sería como más para deseos de lo que yo quiero, lo que yo deseo. Esto es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Un gusto en específico y este sería pues una necesidad que yo tenga. No sé si por ahí aclaramos un poco. El guante es como para decir algo como más de acercamiento, como que yo te voy a ayudar a echarle aquí. Exacto. Es como que, ¿qué es lo que tú deseas que yo le ponga? ¿Verdad? Por decirlo así, en términos de comida. Y needs, aquí están, pero tú endúlzalo como te quieras. Puede ser que no le agregue las 3 bolsitas, sino que solo 1 o 2. 1 o 2, exactamente. La que a usted le parezca mejor, ¿verdad? O las que crea que va a necesitar. Y el like, en este caso el like, ya es un gusto bastante personal, ¿verdad? How much salt do you like? Yeah. Don't place salt, right? I'm going to do it. Si usted agarra los granitos y le pone hasta que su sabor sea, para usted sea agradable, ¿verdad? Ejemplo de hacer. Vaya, esas eran las preguntas que tenía con lo que hemos visto. Bueno, estamos para servirle siempre, ¿verdad? Cualquier cosa, hágamelo saber y muchas gracias por quedarse este día. Te agradezco mucho. Gracias.
Gracias, teacher. Bueno, pase buenas noches, que tenga feliz noche y descanse y que siga mejor. Trate de descansar, Johnny, y tome bastante agua, tantos líquidos como usted pueda, ¿verdad? Sí, está bien. Cuídese mucho. Take care. Bye-bye. Bye. Buenas noches.